En Cadena Dial. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. Vamos a una reclamación de multimedia, que está la gente muy nerviosa con el tema de las multimedias y un montón de cositas en las casas, de ordenadores y tal, y esto se soluciona pues llamándola y haciéndola. Oye, lo que... con un tajo, así, con un, por no, la mitad. Con un tajo y fuera, y se acaba la tontería. Ah, claro. Tanto venga a pedir y tanto venga, vamos a escucharlo. ¿Sí? Muy buenos días, el señor Santiago o la señora doña Aña Carmen... Sí, soy yo, soy mujer. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Mire, me voy a presentar, soy jefe de operaciones del departamento de telefonías de... Sí, dígame. Vamos a ver, pues tengo aquí un par de incidencias referente a un viaje a Estados Unidos que ha llegado con una factura bastante elevada y parece ser que tienen ustedes problemas en la aclaración de esta factura. Claro. Entonces, bueno, pues explíqueme, doña Ana, si es tan amable, qué es lo que ha ocurrido. Lo primero, que los mensajes esos no sabemos cómo los hemos enviado. Los mensajes de multimedia, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Sí, porque salimos de España a las 5 de la tarde, llegamos a Estados Unidos a las 7, y cuando encendimos el teléfono, en la factura nos refleja que todos los mensajes están se empiezan a realizar desde que enchufamos el teléfono allí. Y terminan el día que volvemos. Entonces, eso es lo que no entendemos. El móvil de mi marido no se pudo usar, no podíamos llamar y teníamos que llamar con el mío. Entonces creo que lo normal es que si no hemos realizado esos mensajes, pues no los pagues. A ver, vamos a resolver, a ver que me expliquen ustedes dónde he mandado yo esos mensajes, a qué personas o a qué número he mandado yo esos mensajes y entonces luego... Si hace un error mío, lo pagaré. Pero, usted tiene... si no, no pienso pagar porque son 500 euros. Sí, pero son 80.000 pesetas. Correcto, pero lo que no podemos hacer es nosotros tener una reunión con usted para explicarle cómo se hacen los botoncitos para mandar un mensaje de multimedia. Simplemente le estoy diciendo que ustedes, de momento... Ya pues tienen... deberían, ¿eh? Deberían. No, señora, nosotros sí, no podemos... porque cuando las facturas son tan grandes, yo creo que por lo menos deberían... Pero señora, ¿no? ¿Pero qué cuenta es la de usted? ¿Qué tiene usted? ¿500 euros? ¿Pero usted sabe lo que significa tengo eso? Tengo 731 euros. Correcto, 731. Que 200 y pico de euros son en llamadas, que eso por supuesto que se va a pagar, y 500 y pico de euros son de mensajes multimedia, sí, mandados pero... cada 5 minutos desde el móvil de mi marido. Y ustedes lo que pasa que es que en el momento de que hay que pagar una cantidad, de que ustedes no están habilitados, no. Digamos, para como son ustedes provincianos que han salido ustedes ahora a Estados Unidos, pues en el momento que les ha venido la factura desde llamar de Estados Unidos, pues están ustedes protestando. Ese es el problema que tiene la incultura de este país, señora. Es que me estás dejando a bolos, porque es que me suena un montón tu voz, que tú no eres nadie de... ¿Perdón? Yo, perdone si me estoy confundiendo, pero me parece que no eres de... Yo estoy cumpliendo con mi trabajo, le estoy llamando para informarle de que tenemos un problema con usted y me está usted diciendo que le suena mi voz, pues siga usted con lo de la voz, ¿qué quiere usted que le diga? Yo lo único muy bien, pues no, yo lo único que le digo, si hable usted con su marido y le dice usted a su marido, que es el primero posiblemente causante de este problema, más usted también, que es usted un ignorante, porque está usted diciendo que si hay 500 euros de mensaje de multimedia, y ustedes están acostumbrados a las facturas de 60 euros de las típicas llamadas de allí del pueblo, y han ido ustedes a Estados Unidos, y se encuentran ahora que les ha venido un cebollazo de 700 euros de factura, y están ustedes ahora pues atontados. Es usted oiga, una... a la mierda. A la mierda se va usted. Te oiga. Uy, la mano. ¿Sí? No se le ocurra volverme a colgar el teléfono. ¿Qué es usted? No me diga que no es usted. ¿Pero quién? El de la Cadena Dial, por favor. Que se está usted equivocando, señora, que yo no soy el de Cadena Dial. Que sí que es usted, que lo escucho toda mañana. ¡Que no soy yo! Que sí que es usted, que no me diga que no. ¡Pague la factura! ¿Qué es? Te voy a pasar un momentito con cobros. ¡Ay, qué me muero! ¿Señorita Manoli? ¡No! ¡Hola, bruja! ¡Ah, hostia, qué tía! ¡Qué bueno, tío! ¡Ana! Dime. ¿Cómo estás, bonita? Soy Isidro Montalvo. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. ¿Cómo estás? Estoy a tope. Bueno, Anita. Muchas gracias. Un besote muy grande, bonita. A ti también, Manoli. Venga, adiós. Adiós, bonitas a las dos. Chao, chao, chao. Adiós. Chao, chao. Apaga la factura. Que cada vez somos más atrevidos. Claro que sí. Canción, ¿eh? Que sí que es usted. Y nos encanta. Dudaba, es que, claro que sí. Claro. Como decíamos antes, nos muela la comunidad de OBK. Pues claro. Y hacer lo mismo, porque realmente eso es lo que nos da ánimo y energía para levantarnos cada día y hacer esto. Claro. Así que sí. Si quieres gastar una broma telefónica, envías un email a atrévete@cadenadial.com. Y que pongan simplemente el teléfono. Cada mañana. En Cadena Dial. Cada mañana. En Cadena Dial.
Sí. Muy buenos días, el señor don Roberto. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, le llamamos de aquí del juzgado de Alcalá de Henares. Sí, buenos días. Que hay, buenos días. Vamos a ver, soy uno de los funcionarios encargados de citaciones judiciales referente a esta citación que tenemos con usted. Sí. Bueno, pues cuénteme el caso, porque soy yo el, digamos, el secretario general del juez, y entonces, bueno, pues cuénteme a ver la situación, por favor. Vale, pues mire, yo se lo cuento, vamos a ver. Yo me voy el día 7 de luna de miel hasta el día 17. Me voy a Nueva York. Uh-huh. ¿Vale? Entonces yo no estoy en el país, no estoy en España. Uh-huh. Entonces por eso precisamente no recuerdo bien el día que iba a ser el tema del juicio. No, es que pilla justamente en estas fechas, sí. Bueno, usted sabe perfectamente que cuando se está en prealerta, como decimos nosotros, ante una situación de un juicio, usted no puede disponer de su tiempo libre. Eso para empezar. Es como si el juez le manda una carta a usted diciéndole, no, perdóneme, es que tenemos el juicio el día 11, pero es que me marcho de vacaciones. Sí. Entonces, yo como funcionario y secretario directo del juez, sí, le estoy diciendo que a mí que se case usted, a mí particularmente no me importa. Uh-huh. Y que usted se marche de vacaciones. Es una situación, ya le digo, de usted. Sí, vale, bien, de acuerdo, me gustaría. Yo no entiendo de leyes. Pero pues si no entiende, cállese. Si no entiende, cállese. Y no conteste. ¿Pero me podría hablar con educación? Sí, yo le estoy hablando con educación. Lo que sí me molesta es que usted dé por hecho que usted se puede marchar a Nueva York cuando está usted citado para un juicio. ¿Qué? Me diga, no, es que yo me voy a Nueva York porque yo me caso. ¿Y a mí qué me importa eso, señor? ¿A mí qué me importa? De todas maneras, yo me asesoré y a mí un abogado fue quien me dijo que hiciera un escrito y que con eso no había ningún problema. Entonces, no sé si... Sí, pero ¿quién es el que manda? ¿El señor que le ha redactado la carta o yo en este caso, señor? Pues creo que usted no, creo que manda el juez. Bueno, pero yo soy su secretario. Y entonces... Sí, bueno, pero tú, efectivamente, es el secretario, no es el juez. Bueno, sí, pero es que como secretario que soy del juez, soy el que organiza cuándo tiene que ser el juicio. Y ahora a mí me da la gana, porque ya se está poniendo usted un poquito a borde, ahora a mí me da la gana... No he dicho nada, hombre, sí, si yo no he dicho nada. Sí, usted me ha faltado el respeto como funcionario. Como me trata todo el mundo así, no creo que le vaya muy bien por la vida. Eso para empezar. Bueno, eso de que me vaya bien o no me vaya mal, eso no es su problema. Simplemente le digo, bueno, de que usted es un... Yo estoy diciendo que a mí usted me trata bien. O sea, me trata con educación y me habla con respeto. Yo usted le estoy, ¿vale?, tratando con educación y respeto. Usted a mí no me ha tratado con educación y con respeto desde el principio. Pues le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa, señor Roberto, y si lo digo claramente como secretario, porque me está tratando usted como que yo soy un tonto. Pero pues, pero si yo no he dicho nada, si es usted el que me está diciendo todo. Sí, no, me está tratando como el típico funcionario que no tiene poder. Bueno, pues si el juez tiene poder dentro de la justicia, yo como secretario tengo mucho más poder porque soy el quien organiza todos sus movimientos. Y le voy a decir una cosa. Ahora, porque me da a mí la gana como funcionario y puede coger mi número de expediente, por chulo, le voy a fastidiar el viaje a Nueva York porque le voy a poner el juicio a mitad de la semana. ¿Qué pasa entonces? Que como no venga usted, va a tener usted una querella. ¿De acuerdo? Y pa' chulo, se lo digo ya claramente, yo que trabajo en justicia. Perdón usted, pero usted no es nadie para llamar a mi chulo. Yo a usted le llamo chulo y le mando a la mierda si me apetece porque tengo poder para hacerlo. Pero bueno, mira, creo que yo no le he faltado el respeto en ningún momento para que usted me llame chulo, me diga que no pueda hacer tal. Oye, esto no es un país libre. ¿Libre para qué? ¿Para lo que ustedes quieren? Se le da a usted muy bien la crítica, sí. Pues no, le voy por a decir... favor, es que no. Yo lo estoy, me estoy quedando alucinado. Pues le voy a pasar un momentito con el juez. ¿Sabes? Eres un cabrón. Que te la has comido toda la dobladita, te la has comido. ¿Quién será? Roberto, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. ¿Cómo estás, simpático? Pero en serio eres... ¡Buah, qué grande, tío! somos todos unos admiradores tuyos, Isidro, todos. Roberto, que te está haciendo tu cuñado José una bromita y que un abrazo muy grande y felicitaciones por tu boda. Muchas gracias, y seguir así, eres uno grande. Venga, un abrazo muy grande a los dos. Chao. En Cadena Dial. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿De qué va la broma? Pues tiene reservado un plasma y no ha cumplido con las fechas de recogida. Ah, y tú. Y eres... me mosquea. No, yo soy el dueño del... Claro, lógico. Hombre, vamos a verlo, a escucharlo. De formación profesional. Sí. Buenos días, el señor José Luis. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, te llamo de aquí de Majadahonda, del... Sí. Vamos a ver, es referente, estoy haciendo un poquito de cálculo sobre pedidos que tenemos. Sí. Y es que Javier no se encuentra en la sección y estoy llevándolo yo todo esto. Vamos a ver, usted tenía algo, porque me comentó Javier hace unos 8 o 10 días más que tenía usted algo pendiente, pero no encuentro el albarán ahora mismo. ¿Y qué es lo que tenía usted? Un
de 42. Correcto, un de 42, ¿no? Vamos a ver, es que el problema está en que, bueno, usted faltó ya a la primera reserva que le hizo el señor Javier, ¿no? No, eso no es cierto. Bueno, yo es lo que tengo. No, no, ni muchísimo menos, vamos. O sea, ahí hay una hoja de reclamación puesta en fecha antes de los 15 días que he ido yo por la televisión. Correcto. Y puse una reclamación. Correcto, esta reclamación la tengo yo aquí encima. Si me... Pues si mira usted la fecha de reserva, está dentro del plazo. Ya, pero vamos, pero un momentito. Una cosa es que usted reserve una televisión, pero si usted en un plazo de tiempo que nosotros tenemos como orden... Esa televisión no está entregada, esta hoja de reclamaciones que ha hecho usted no tiene ningún sentido. No entiendo nada de lo que me está diciendo. No, sí lo entiende. Lo que sí es cierto es que usted se rige o usted se agarra, digamos, a lo que usted le quiere agarrarse. Quiere decirse que hemos tenido una televisión reservada y usted no ha venido a por ella, encima hace una hoja de reclamaciones... Que no, que se está usted equivocando. No, el que se está equivocando es usted, perdóneme, que usted se piensa que nosotros estamos aquí nada más que para aguantar a los clientes a que vengan a recoger las televisiones cuando quieren. Oiga, yo creo que no. Yo lo único que sé es que con clientes que no vienen en su tiempo y que no vienen a recoger las cosas después de tenerlas metidas en un almacén, cuando yo puedo dar la salida a otros clientes, me parece que es una falta de respeto por parte suya. ¿Pero qué me está contando usted? No, le estoy contando la pura realidad de cómo funciono yo en mi trabajo, señor. Yo soy jefe de un departamento y yo tengo aquí una reserva de una televisión que hay y usted no viene a por ella y encima viene usted y tiene usted la cara de hacer una hoja de reclamaciones. Pero usted ¿qué pasa? ¿Que no entiende un poco la situación, cómo funcionamos? Lo que me parece una falta de respeto es cómo me está usted hablando a mí. Yo particularmente le voy a decir una cosa. Me encantaría que pudiera usted venir al centro y que le voy a atender perfectamente en mi despacho para poder aclarar esta situación. Lo que sí le digo es una cosa, y se la digo ya de tú a tú y no respetándole como cliente. Tiene que ser usted muy tonto. Se lo digo ya de antes de mano. Sí, la verdad que soy un poquito tonto, pero soy más tonto todavía en persona. Pues le voy a decir una cosa. O sea, por teléfono soy tonto, pero en persona ya es que rayo los límites de la tontería. Bueno, yo lo único que le digo es lo siguiente. Que sepa usted que de listos y de tontos por teléfonos de estos así ya conozco muchísimos. Cuando quiera usted viene a verme al centro de Majadahonda. Y le voy a decir una cosa. Tengo un sitio donde nos podemos romper la cara usted y yo. No, si es que directamente voy a ir y voy a quemar el... ¿Que me va usted aquí a quemar el...? Sí. No tiene usted lo que tiene que tener, se lo garantizo. Pero es que lo voy a quemar contigo dentro. Esto te lo digo ya de tú a tú. Ojalá puedas venir por el centro para que nos podamos conocer y te voy a meter en un cuarto que tengo aparte de la oficina. Y te voy a empezar a meter collejas. No tienes tu cojones. No, el que no tiene cojones es a venir al centro, que estoy ahora en el centro. Si no tienes huevos de venirte aquí ahora mismo al centro y es venir... Es que voy a ir ahora mismo para allá. Pues vente para acá porque te voy a meter con la televisión en toda la cabeza. Te propongo una cosa, mira, si tú quieres, en vez de irme al centro, yo creo que podemos hacer otra cosa mejor. Me cojo y me voy al programa de radio. Sí, todo ahí. Y lo solucionamos todo aquí, ¿no? Sí. Pues vente para el programa de radio porque te vamos a dar la del ¡Hala! Pulpo. Te voy a pasar un momentito con el técnico de sonido. Venga, vale. ¡Messi! ¿Qué pasa, mamón? ¿Pero qué haces, tío, macho? Me estaba flipando, digo, pero ¿cómo puede ser posible? Bueno, Betty. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, macho. Eres un crack. Soy Isidro Montalvo, del programa Atrévete de Cadena Dial, que nos ha dicho aquí tu cómplice. Vamos a hacerle aquí una gracia aquí. Eres un figura. Además, que a medida que hemos ido hablando, digo, este tío, la voz me suena. Pues nada, que nos ha llamado José Manuel para que te hiciéramos una bromita con lo de la tele, y ahí la tienes, ¿vale? En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Cada mañana... En Cadena Dial. Sí. Muy buenos días. Me llamo de aquí del hospital. Sí. Soy don Jacinto Sánchez, uno de los doctores que hemos atendido. Bueno, ¿qué tal se encuentra, don Pedro? Bueno, pues estoy bastante bien. Está bastante bien, ha estado una semanita aquí en el hospital, hemos atendido lo mejor posible, hemos hecho lo que los médicos tenemos que hacer con nuestros pacientes, ha estado usted una semanita, la semana pasada entera. Sí. Y nada, pues simplemente a ver un poco los síntomas del riñón, ¿cómo los tiene? Pues ya digo que hasta ahora bien, desde que he terminado el tratamiento que me pusieron, de ahí 7 días con los antibióticos, sí. Y ya lo dejé el sábado pasado y muy bien. Muy bien. ¿Alguna molestia a día de hoy cuando hace la pipí? Nada, ninguna molestia. ¿Ninguna molestia, ningún dolor interior abajo? Nada. Vale, perfecto, don Pedro. Yo quisiera comentarle también, aparte de todo esto, una cosa, señor don Pedro. Usted sabe que nosotros, cuando viene cualquier tipo de paciente al hospital, pues nosotros le abastecemos de lo que es todo el tipo
de suministros como esponjas para el baño, como espuma para afeitar, maquinillas. Ya sabe usted que nosotros, bueno, en este caso la Seguridad Social, no hay ningún problema, pero hemos visto que se ha llevado usted todo. No, no, yo solamente usé la esponja. Una esponjita que venía en un... En un sobre. En un plástico. En un plástico, correcto. En un plástico. ¿Y cómo se lleva usted la esponja, señor? ¿Eh? ¿Y cómo se ha llevado usted la esponja? ¿La esponja? Sí. Pero vamos, que usted comprende que yo la esponja la usaba para mi uso personal, que seguramente se quedó en el cuarto de baño. Pero, don Pedro... O algo, pero ¿qué me hace a mí una esponjita? Ya, pero mire, nosotros nos han pasado una circular en el Ministerio de Sanidad que tenemos sí. que ser un poco más conscientes de que no podemos estar tirando material. Y esas esponjas, aunque usted se ha duchado y se ha limpiado, esas esponjas nosotros las estamos reciclando. Y ha cogido usted y se la ha llevado. Pues mire usted... Pues don Pedro, no, sé, no me diga usted que no, que se ha llevado usted. Y otra cosa que le voy a decir, don Pedro. Pues no lo sé, preguntaré a mi señora a ver si la recogió, pero seguramente si se recogió será para tirarla. Ya, pero usted tiene que comprender que tenemos que ser un poquito más ciudadanos, que no estamos para tirar tampoco material. Y otra cosa que le quiero decir, don Pedro, ¿dónde está la piedra del riñón? Vamos a ver, otra cosa igual que me sorprendió mucho. Yo eché mi piedra del riñón y se lo comuniqué al enfermero que estaba en ese momento atendiéndome. Sí. El enfermero se la llevó. Y luego vino otra vez con ella y dice, mira, esto no lo necesitamos para nada, esta para su colección, para usted. Digo, ¿pero cómo que para su colección? ¿Cómo sí, se va a llevar usted una piedra del riñón para su colección? Usted, diga, usted, pero don Pedro, usted... ¿Qué hago con la piedra? Dice, llévasela por si acaso. Sí, por si acaso hace usted fuego, es que vamos. No, por si acaso cuando vaya usted al especialista, que tengo que ir el día 4 de diciembre... se la pide. Vamos a ver, es que esto es para volverse loco aquí en el hospital. Se lleva usted la esponja, que sabe usted que eso se puede reciclar. Luego se lleva usted la piedra. No me he llevado nada, se lo vuelvo a repetir y ya me está usted bidontando. No me he llevado nada. Me he llevado la piedra porque no la quisieron ustedes. Pero ¿cómo no vamos a quererla si tengo que coger esa piedra y guardarla en unos archivos de piedra que tenemos? Y la tengo yo en mi casa porque me preocupé de recogerla. No me la quisieron. ¿Pero qué hace usted con la piedra del riñón en su casa? No me la quisieron ustedes, se lo vuelvo a repetir. No me la quisieron ustedes. Desde luego esto es una vergüenza. No, vergüenza por parte de ustedes. Y no me cabren ya, ¿eh? Ya me están cabreando y ya me están... madureando, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿usted no sabe, don Pedro, que nosotros con las piedras de los riñones lo que hacemos, que es que no me ha dejado usted terminar, es que lo hacemos un llaverito y se lo regalamos para ustedes para que lo tengan de recuerdo? Pero mira, usted no sé qué pasa, si es que me entiende o usted va a lo suyo. Si, según ellos, no hacía falta. Pero, señor, le digo que nosotros esas piedras del riñón tenemos luego un detallito, hacemos un llaverito o hacemos una cosita para que la tenga usted en su casa para encender una piedra, un mecherito, es decir, depende, para cositas. Pero también le paso un momentito con mi enfermera para que le diga cuándo puede usted traerme la piedra, porque hay que llevarla al joyero para que haga así una especie como de bordecito de una cosa muy curiosa que hacemos aquí en el hospital, ¿de acuerdo? Bueno. Venga, que se mejore y hay que hacer más pipí, ¿eh? Venga. Le paso con la enfermera. ¡Papa! ¡Joder, macho! ¡Es una broma! ¡Para que te animes un poco! Es que ya me estaban cabreando, macho. ¡Don Pedro! ¡Que le queremos hacer un llaverito en el hospital para la piedra del riñón! Ya. Bueno, que le está gastando su hija una broma telefónica aquí en el programa Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo, ¿cómo está? Muy bien. ¿Está bien? Bueno, don Pedro, que se mejore, que sé que está usted muy bien. Venga, gracias. Venga, un abrazo muy grande a los dos. Y traiga la piedra, traiga la piedra. Chao, chao, chao. Atrévete con Javier Cárdenas.